ahí estaba Delfina Frers. En este último bloque de ciclismo 21, todavía combatiendo, intentando mantener el ritmo del pelotón. Desde hace rato volcada a la actividad del ciclismo, luego de su paso también por el automovilismo. Lote rezagado de las chicas mayores de 35. Aquí volvemos a la punta de la carrera. Un grupo de tres que intenta sacar distancia. Rápidamente el pelotón neutraliza y marchan de nuevo todas juntas. Y ahora sí, el descenso de Delfina, alentando a sus compañeras del equipo del diario La República. Ya solo quedaba una vuelta para el final. Se preparaban todas, entre ellas Valeria Pinto, la juvenil Jaworski, Estefanía Pils. Y el ataque para Andrea Arias, una de las mejorando en la temporada sanjuanina de ruta. Con el equipo de la casa salía a buscar la diferencia. Equipo que, según nos llega la información, estará de gira por Costa Rica y por Centroamérica. Con las figuras que mostró en esta gran prueba, el Gran Prix de Damas. Seguía la escapada de Andrea Arias. El pelotón empezaba a trabajar por el alcance. Aparecía la gente de Chile, aparecía Valeria Müller. Ahí estaba la chilena Paola Muñoz. Se mantenía el intento de Andrea Arias. Emocionante final en la punta. Buscando la victoria del Gran Prix de Damas, Andrea Arias. Ya cerquita del cierre, estamos en la última vuelta. Sin embargo, el ataque de Arias no iba a llegar al éxito. El pelotón ya organizado se preparaba para neutralizar la última embestida. Culminaba entonces la expedición de Andrea Arias. Se preparaban todas para el embalaje masivo, que así se iba a liquidar con la potencia de Paola Muñoz, la chilena, seguida por Thalía Aguirre, tercera, Natalia Jaworski, gran proyecto del ciclismo del infanto juvenil, cuarta Estefanía Pils, quinta Cristina Greve, sexta la mejor de las mayores de 35, Gabriela Riquelme, séptima Ingrid Giller, otra de Buenos Aires, octava Erika Peralta de Santa Fe, novena Elizabeth Romero, también de Buenos Aires, décima Silvana Sáenz. El
visto la serie, mirada. Silvio Lezica. El equipo de Farmacia Quintana, con la vencedora Paola Muñoz de Chile, gran nivel demostrado por ella. La mejor de la general de las damas. Entre las menores de 35, las mejores tres de la general. Muñoz, Ali Aguirre y Natasha Jaworski. Entre las mayores de 35, Gabriela Riquelme primera, Ingrid Giller y Elizabeth Romero. Las mejores tres. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de haber estado acá participando con ustedes y la sorpresa de haberme encontrado con tantas ciclistas, jamás pensé que iba a encontrar un pelotón tan grande de 80 mujeres. Habitualmente en Chile encontramos de 20 o de 30, que eso acá me dejó un poco sorprendida. El circuito fue bastante trabado, corría mucho viento y eso me favorecía bastante porque en el tema de los sprints estaba muy fuerte. Así que después ya de la mitad de la carrera, cuando ya vi que tenía más o menos ganado el tema de la combatividad y de los sprints, ya dejé un poquito la responsabilidad a mis compañeras y me ayudaron bastante para poder demostrar el sprint final y poder ganar. Bueno, parte por Giselle y por Claudio Claveles, que me invitaron a correr por Estancia Grande, y yo feliz de formar parte con ellos y de poder estar aquí vistiendo los colores de ellos en lo más alto del podio. Muchas gracias, yo la verdad que estoy feliz. Cuando uno sueña y puede tener gente alrededor que se cuelga al sueño y hace fuerza y ponen todo de sí, como fueron Claudio Claveles, Gisela y Verónica y toda la gente, el gobierno, el periodismo, las chicas que vinieron, los clubes. Todos los que se sumaron para hacer de esto una gran fiesta de ciclismo femenino, que lo merecemos las mujeres, lo merece las mujeres argentinas, lo merecemos tener grandes ciclistas, porque las hay un semillero. Queremos vernos en una banderita en una olimpiada, pero para eso se tiene que hacer, se tiene que trabajar, se tiene que deslomar uno para que se entrene, para que haya competencias, para que sumen puntos, para que haya objetivos. Todo eso se puede hacer si hay gente que nos ayuda. Recién empezamos, todo el año estuvimos haciendo carreras importantes, aprendimos un montón, organizamos con el Club Estancia Grande La Gran Fondo, una gran crono, en fin, carreras de montaña. Queremos difundir mucho, queremos hacer, hemos ayudado otros clubes para que, dándoles una mano para que organicen buenas carreras desde San Luis para el mundo, el ciclismo femenino.